Noah no puede enterarse. Me debes un montón de dinero, Faith. Espero que cumplas tu promesa. ¡Faith! ¡Kat! ¿Dónde os habéis metido? Cada día es una nueva oportunidad. Puedes malgastarlo o invertirlo en mejorar. Para avanzar en tu carrera y en tu futuro. Como futuro empleado de la corporación que elijas, tus posibilidades son infinitas. La clave del éxito reside en liberar tu potencial interno con trabajo duro y firme dedicación. Como empleado, se esperará que des el máximo de tus capacidades. Tu último día, ¿eh? Constantemente por creía que te tendríamos aquí para siempre, parásito. El trabajo será recompensado. ¿Te gustarían otros 3 meses? La pereza castiga. ¿Sería tan fácil? La libertad personal tiene un precio. Venga, vamos. Nos espera un día duro. Nuestra gran sociedad espera que cada empleado contribuya a la corporación que elija. Sentenciada a 12 meses, más otros 9 que se añadieron por varios casos de insubordinación. Considerada apta para la condicional. Aunque, si fuera por mí... En cuanto seas libre, ponte a buscar empleo. Se te monitorizará mediante tu enlace a la red. Si no lo encuentras antes de 14 días, serás reubicada a unas instalaciones en las Greylands. ¿Comprendes estas condiciones? Tú sácame de aquí y ya está. El vestuario está a la izquierda, parásito. Dogen te manda recuerdos. Disfruta de tu libertad.
¡Vamos! Espere su turno, empleado. La separe de... Por aquí. Sígueme. Sí, parásito. Ah, está inconsciente. Soy Icarus, no americano. Podrías ser cualquiera. Tendrás que confiar en mí. Toma, cógelo. Quiero salir de las calles. ¿Un enlace al bit? Pero... Póntelo. Tenemos que conectar y calibrar. Sé que no va a estar siendo una... Diseñado para... ¿Pero qué coño? Vamos, tenemos que movernos. Hay algo que no va bien. Lo siento, casi me olvidé. Hay que cortar tu enlace a la red. Está causando la interferencia. ¿Esto es lo que ven los empleados todo el tiempo? Sí, no estás tan reformada como para disfrutar de ella. No estoy nada reformada. Listo. Ya estás fuera de la red. Ahora saben que no estás. Hay que dejar el suelo. ¿Qué demonios está pasando? Iban a enviarte a una cúpula de comida de las Greylands, Faith. Teníamos que sacarte de allí de inmediato. Cortar tu enlace de red te convierte en una fugitiva, pero lo tenemos todo planeado. Sigue el eco del runner por el almacén. Icarus se encontrará contigo en el otro lado. Ya deberías haberles perdido la pista. Si puedes abrirte paso a través de ese lugar tan antiguo, claro. Es hora de ver si la famosa Faith vale tanto como dicen. A nadie le gustan los listillos, Icarus. Se las apañará. Tu enlace al bit se calibrará sobre la marcha, Faith. Hay una orden de búsqueda para Phoenix Carpenter. Mujer, joven, tatuaje en la cara... Están insistiendo más de lo que esperaba. ¿Phoenix Carpenter? Sí. Dogen le dio una marca de red falsa cuando la atraparon. Yo se la he transferido a su enlace al bit como seguro. Puede sernos útil más adelante. Acaba de pasar un nubetón. Creo que Kasek va en serio. Sigue moviéndote. ¡Alto! Desde que te capturaron, Faith, Kruger se castiga con dureza incluso las más pequeñas infracciones de la normativa. Sí, no debe de ser fácil ser un empleado normal hoy en día. Casi siento pena por ellos. Tomaron su decisión hace mucho tiempo, Icarus. Control, tengo a carta.
Se lo pedí educadamente, pero no iba a apartarse. Y ahora saben que viniste por aquí. No tenía otra opción. Claro, hay que salir de aquí. Será mejor tomar una ruta distinta hasta la Torre Everdyne. Nos separaremos. Manténles confundidos. ¿Puedes alcanzar esas tuberías? Claro. Bien. Tu enlace al bit debería estar calibrado y tu visión de runner operativa. Sigue el color rojo y llegarás hasta la torre. Vamos. Adam 8-1, responda. ¿Hay movilizado a Carpenter? Les he dado esquinazo. Sí, por ahora. Parece que 2 años en la cárcel solo te han hecho mejorar. Ve hasta Orión. Al menos has llegado antes de que amaneciera. ¿Y quién eres tú? ¿Cuándo te has unido a la camarilla? Hará cosa de 1 año. Pues yo crecí con ellos. ¿Qué problema tienes conmigo? Te pillaron y le diste muchos problemas a Noah. Tú no sabes lo que pasó. Sé lo suficiente y que soy más rápido y más fiable que tú. Faith, ¿ya estás en Orión? Estoy aquí. Estamos muy apretados con el nuevo y su ego. Dejadlo ya, los dos. Mirad, no nos quedan opciones. Solo se puede salir por la Torre Everdyne y con KS tendréis que luchar. Icarus, pásale el módulo de combate al enlace al bit de Faith. Vale, listo. Bien. Faith, usa el módulo para refrescar tus técnicas de combate. Esperaba no tener que recurrir a esto, pero parece que no tenemos alternativa. No te preocupes, Noah. Puedo hacerlo. Sé que puedes. Puedo rastrear tus lecturas desde aquí, Faith. Empecemos. Eso
interesados en Phoenix Carpenter. Supongo que es bueno que no sepan tu nombre real, Faith, o las cosas podrían ponerse bastante más feas. ¿Por qué? ¿Qué diferencia habría? Léete la historia de la familia, Connor, y averiguarás por qué, Icarus. Ahora estás luchando contra Echoes, pero hay enemigos reales esperándote más adelante. No los subestimes, Faith. Estoy lista, ¿no? Siempre fuiste una feroz luchadora, Faith. Te las apañarás. ¡Tú! ¡Estoy dentro! Puedes hacerlo, Faith. Vale, allá vamos. Una cosa más. Kasek está hablando de una unidad especial que está en camino. Podría ser un nuevo dron o algo así. Tened cuidado, los dos. No puede haber sobrevivido a eso. Faith, no te muevas. El equipo de limpieza extraiga el cuerpo. Tengo mejores cosas que hacer. Sí, ha acabado con todos ellos. Enviad un EMT mientras tanto. El trabajo aquí ha terminado. Hit on.